Muy buenas a todos, estamos en el Europa Universalis 4, masacrando aquí a los daneses y a mucho más, la verdad, llamada a las armas, o sea, a la paz. Llevamos mucho tiempo en guerra, es normal, pero no, le estamos dando una paliza a los daneses y yo me quiero aprovechar de esa paliza, así que vamos a esperar un poco más. Yo sé que está alto el hastío bélico, lo sé, créeme que lo sé. Voy a ver si puedo hacer algo. Ahí está. Para aguantar un poco más. En nada terminamos la guerra. Simplemente que quiero rematarlos. Como por ejemplo en esta batalla. Han perdido un puñado de barcos. Y yo he ganado alguno, bien. Vamos a quedarnos aquí. No me había dado cuenta yo de este territorio, mierda. Quiero dejar a Dinamarca tocada. Bueno, tocada no, lo siguiente. No quiero que me vuelvan a molestar, básicamente. Quiero dinero, quiero mucho dinero. Tienen que compensarme en esta guerra. Solo Lübeck no es suficiente. Igual cojo Gotland. Sí, Gotland no estaría mal. Sí, ¿por qué no? Gotland y esta isla, vamos a por esta isla. ¿Cuánto me cargas? Pero no, podría, no hay problema. Bien. Vamos a deshacer a su flota por enésima vez. Otra vez han perdido 4 barcos, hemos capturado 3, no está mal. Y vamos a aquí a Lolland, supongo que es donde va a ir su flota. Bueno, a esta isla, no sé dónde va a ir. Vale, ahí ha ido. Está en 42%, así que no le queda nada a esta flota. Venga, sin inflación da igual. He pedido un préstamo, ya lo sé, no hay fallo. Lo devuelvo enseguida. Último combate con la flota. Bien. Han perdido 7 esta vez, eso me gusta. Y yo he ganado 3, y de los grandes. Buena esa. Vamos a llevar más a esta isla, que la quiero para mí. Y quiero que la serie termine rápido. Va a poder ser. Quiero terminar la guerra pronto, vamos. Ya no tengo nada más que hacer. Podría conquistar y tal, pero bueno. Es ansia. Vamos a llevar todos a Danzig. Vamos a recoger todo lo que hemos deshecho. Más tengo revueltas ya. Y a conseguir los frutos de la victoria. Podríamos conseguir Hannover. Es que si no tenemos Luneburg no tiene sentido para mí. Y Defensor de la Fe, no, me ha dado muchos problemas. Ya no necesita Defensor de la Fe esta religión. Vamos a coger a los mercenarios y vamos a ir a Hannover. Ay, no me puedo resistir. Eso sí, vamos a asaltarla. No voy a gastar ni mi tiempo ni el vuestro. Ni más tiempo en guerra. La guerra es mala, es muy mala. Vamos a deshacernos ya de este ejército. No lo necesitamos para nada. Y vamos a recalibrar nuestra flota. Tengo cosas que no necesito. Desagregar, bloqueo, desconexión dañada. Esto no recuerdo haberlo visto nunca. Por lo que podéis comprobar, voy a deshacer todo. Básicamente voy a deshacer toda la flota. Pediré un par de préstamos y haré una flota nueva. Porque estos barcos son todos muy antiguos, excepto un puñado. Los barcos de dos cubiertas, creo. Son los más modernos. Vamos a por Hannover. Quería Luneburg para conectar, pero Hannover es un buen añadido. Es un paso adelante en la conexión. Exacto. Esto es de Dinamarca, pero ya sería pedir demasiado. Vamos a pedirles la patria. Bien. Esto a mí no me añade nada, como lo veis. Me añade Colonia, y Colonia espero que no lo quiera. Esto pues será de los rebeldes y se les rebelará. Es lo que pretendo que suceda. Devolver centros... nada... espera, sí. A Noruega. Ah, es Finlandia. Da igual. Anular tratados con... Palatinado, no... nada, nada, nada. Bueno, es una buena oferta. Vamos a exigir. Poder comercial también sería una oferta bastante buena, tengo que decir. Pero estoy muy contento con esta guerra. Ha ido muy bien, las cosas como son. Vale, hora de ganar dinero. Vamos a ver, antes de nada, los barcos. ¿Qué barcos tengo? Hola, barcos. Ahí está. Dos cubiertas, fragata pesada, fragata de los arquipélagos y barco mercante. Vamos a hacer la selección. Ya. Barco mercante, te quedas. Son los de transporte. Y transporte no uso. Aunque me han venido muy bien las cosas como son. Vale. Las galeazas ya estáis súper atrasadas. La fragata primitiva creo que ya es fragata de los arquipélagos. Sí. No, no está mal la fragata de los arquipélagos. No está mal, nada mal. Compensa tener bastantes más. La verdad que sí. Vale, sigamos. Vamos a ir por arriba. Hay que quitarlo todo. Me voy a hinchar. Wow. A ver, pesado. Ahí está. Vale, deshacemos esta flota. Voy a pedir otro préstamo. No hay problema. Nos manejamos sin ningún tipo de problema. Eso queda clarísimo, yo creo. Calidad. Pues mira, la verdad es que quiero esto ya. Así que no. Vamos a esperar. Y otra cosa. Tecnología. Barco de tres cubiertas. Va a ser el siguiente. Así que vamos a hacer fragatas pesadas a saco. Y fragatas de los arquipélagos. Fragatas pesadas, para empezar. Que es para el comercio. Once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Nada mal. Fragatas de los arquipélagos. Oh, digo arquipélagos, tío. Costumbre de gallego. Archipiélagos. Y bueno, veréis que estoy haciendo una cantidad de buques bastante considerable, pero es que tened en cuenta que estamos consiguiendo territorios marítimos que, claro, nos dan más capacidad. Así que pensad que todo esto es con la cabeza, no lo hago a saco. Total, buques grandes tendremos pocos. Y de transporte podemos incluso prescindir de ellos. A ver, ¿cuál es nuestro límite? ¿Dónde está? Ah, 56 he puesto a construir. Así que tendremos 66. Lo sustituiré y algún barco tal. Vale, bien, bien, bien. Vamos a hacer los núcleos. Antes de nada. Vamos a gastar poder a saco. Lübeck que es muy importante, así que bien. Lübeck nos va a dar bastante dinero, mirad, 12. Creo que solo la supera Danzig de todos nuestros territorios. Sí, me da que sí. Y a ver, mercenarios. ¿Vamos a deshacernos de ellos o no? Yo creo que no. Yo creo que se merece un respeto en nuestras filas. Tú a Danzig. Tú... Aquí estás bien, de hecho. Vamos a reclutar más mercenarios. Además... cuando pueda. Ah, ahí, vale, sí puedo. Necesito infantería. Ahí está. Hasta que recupere mi soldadesca, hasta que recupere todo mi poder, es lo que tengo que hacer, básicamente. Oh, venga ya. No te metas en una coalición contra nosotros. ¿Era coalición o algo peor? No sé, no lo vi bien. A ver. Colonia. Yo. Colonia. Podía joder bastante a Colonia y darles la hostia de movidas, ¿no? Colonia no sé yo si puede ser un buen aliado en el futuro. Tampoco quiero que se hagan muy fuertes. Mira, les voy a dar Treveris. Junto, yo creo que está bien para ellos. Vais a liberar Frankfurt. Me vais a dar dinero. Quita los patos con Dinamarca. Borgoña, déjalo. Y poder comercial tampoco lo necesito, así que ahí queda la paz. Bien. Creo que les empieza a caer un poco mejor aquí a la gente. Vamos a intentar caerles mejor. A la gente de Colonia y a la del Palatinado. Ya estoy. Vale. Esto no era... Ahora sí, Colonia. Friedland también. Bien. Caballería de arma blanca. Dragones latinos y húsares latinos. Toma. Vamos a escoger. Línea infantería. Le estaba echando un vistazo ahora. Infantería carlina es más ofensivo. Estoy por cogerla. Porque yo, como sabéis, voy más a la ofensiva. Y choque es importante aún. Moral. La defensiva tiene menos, pero la ofensiva tiene más. Y como sí, yo es que soy más. Soy más de infantería ofensiva, ¿no? Caballería. Los usuarios latinos son los que más me atraen ahora mismo, pero como bien sabéis también soy más ofensivo yo. Y la caballería de arma blanca, me fascina, así que también vamos a por ellos. Profesor Drafe no, edificios sí. Nah, voy a construir edificios militares por el momento. Para tener unidades rápido. Que aumente la maldita soldadesca una vez. Que si bien es cierto que estuvimos muy bien en un momento, ahora estamos sufriendo como unos pobres diablos. Vamos a dividir este ejército en dos. Vamos. Un mes más y listo. Ahí está. No es bueno gastar ahí, pero lo que hay. 20 en contra, joder. Estoy sufriendo mucho porque no estoy manteniendo al ejército, pero yo creo que seremos capaces, vamos. No. Sé que estoy perdiendo autoridad imperial, pero nah, no voy a caer. Eso estar en guerra con todo el mundo no me agrada demasiado, no os creáis. Bueno, vamos a utilizar a los demás diplomáticos. Yo lo había enviado a Hungría, así que exacto, ahí vuelve. A Etten también lo había enviado. Así que volverá pronto. El siguiente va a ir a Brunswick y Holstein. Bien, la flota empieza. Y ahí estamos, guerra. ¡Uh! ¡Felicidad! Joder, tío. A ver, ¿esta guerra por qué carajo es? ¡Guerra de castigos! ¡Estoy hasta los huevos de vuestros castigos, tío! Si cogí territorios tranquilitos, no sé, no fue tan motivante, ¿no? Esta vez. Yo creo que me contuve bastante bien. Aunque igual es la sucesión de de guerras lo que le está cabreando aquí al personal. Madre mía, pues sí que son bastantes. Gran Bretaña ni lo contéis, porque los hijos de la grandísima perra no vienen nunca. Ulm, no sé por qué no viene, sinceramente. No sé por qué no viene. Está en guerra con Borgoña, igual es que ya estaba en otra guerra, yo qué sé. Algo del estilo será. Lo que sí que sé es que hemos mejorado bastante en tecnología. Somos tecnología 24, ojito. Y lo van a pagar caro estos cabroncetes, os lo aseguro. Tú vente aquí, tú vente aquí. Vamos a hacerles un frente bueno. La pena... Bueno, estos barcos no son tan malos. Que no ha sido muy sensato que fueron los primeros en reclutarse. Vamos a ir con todos a Danzig. Y al menos tener un grupito de barcos listo para operar. Vamos a bajar la velocidad. Pausamos. Más reclutas. Estoy perdiendo dinero y eso no me hace gracia. Vamos a quitar el mantenimiento de la flota, que no la voy a usar también, es verdad. Bien, una victoria. Vamos a bajar un poco la velocidad. General y sin general. Okay. Voy a contratar un general ahora. Además me tiene que salir bueno por cojones. Ahí está, perfecto. Vamos al norte, vamos a deshacer el norte y ya luego me encargo de lo demás. Ya sé, inflación, pero es que la inflación la podemos quitar fácilmente. Además que tenemos 1,06, no es nada de inflación. Vamos a atacar con muchísimos miles de hombres para destruirlos, a poder ser. O pelear mal. Tener tan pocos votantes en Sacro Imperio Romano está haciendo que me baje muchísimo el tema de la autoridad. Quizá tenga que dar algunos derechos a voto. Hay acciones del emperador. No, Francia, no me acuerdo cómo sabía. A ver, Maechen, por ejemplo. Igual es que tengo que estar... Ah, ahí está, conceder electorado y tal. Y... Flandes no es miembro, tío. Mierda. Joder, tengo que hacer más vasallos. Esta vez puedo hacer vasallos. Espera, es una coalición, ¿no? Mierda, es una coalición seguro. Sí, es una coalición. Sí, es una coalición. Mierda. Pues nada, ya que la acabamos de empezar, la guerra, voy a dejarlo aquí. Voy a dejar aquí el capítulo, sí. La han tomado conmigo, ¿qué se le va a hacer? Lo bueno es que, mira, Ulm, que ahora está en guerra conmigo, hijos de puta, con todo el cariño, lo digo, está en guerra con Aragón y me da un alivio increíble porque mirad las tropas que tienen, no es poco, ni de lejos poco. Y bueno, aquí vamos a coger a uno malo, no, mejor relaciones, vamos a pillar a este. Y nada, lo dicho, con esto vamos a dejar aquí el episodio. Vamos a seguir persiguiendo a esta gentuza. Y estos me los llevo al sur. Tú cárgate a estos. Y tú, Dios. Y eso, hasta la próxima. Espero que este os haya gustado. A mí la verdad es que promete bastante. No sé cuánto le quedará a esta serie. Debería ir pensando en acabarla. No voy a conseguir lo de ser el emperador porque necesito muchos electores y demás. Y tardaría muchísimo, sería un coñazo. Formar Alemania, la verdad es que no me llaman formar Alemania. De hecho, Alemania tiene peores decisiones que Prusia. Prefiero Prusia que Alemania, sinceramente. A ver, culturas. Necesitaría todo esto. O sea, necesitaría conquistar todo por aquí. Todo por ahí. Es un coñazo increíble. A ver si lo podemos ver más detenidamente. Mira, tú. Aquí. Formar la nación alemana. Joder, me faltan muchísimos del interior. Y sinceramente, no es mi objetivo. Mi objetivo simplemente era pasarlo bien con Prusia y derrotar a las potencias que me ponían en peligro, que era Polonia, Lituania y todos estos. Pero nada, vosotros diréis cuándo acabar esta serie. Yo... En torno al capítulo 60 quiero que esto esté acabado, así que no sé, objetivo ser, no sé, formar, unificar el imperio romano. Lo veo complicado, lo veo de hecho muy difícil. Formar Alemania lo veo también muy difícil. Quién sabe, oye, se puede conseguir. Yo puedo apuntar hacia eso, ¿no? Y ya veremos en el capítulo 50 y algo que hacemos. Pero nada, chavales, que me extiendo aquí muchísimo. Vamos a acabar ya el episodio por un... Por... Hostia tú, chaval, espera. 20.000, 20.000. Ah, vale, flota, vale. Y 12.000, vale, nada. ¡Coño! Gran Bretaña ya tiene más de 40.000 soldados, no me lo creo. Bueno, que me extiendo aquí, que no me callo ni bajo el agua. Hasta el próximo episodio, gente. Un saludo.